Amigos, ¿cómo están? Estos son los recorridos de Megalodatao. Hoy estamos en el Soleil Outlet. Le dicen el Soleil Premium Outlet. Este es el local de el de Nike, el misterioso. En realidad ya no tiene nada de misterioso. Le voy a contar cómo está la cosa en este outlet. Ya dejó de ser outlet el de Nike y te pone shorts entre 14 y 21 mil pesos. 14 y 21 mil pesos. Una cosa de locos para el que está viendo, porque a veces hay gente que está viendo de Uruguay. Un dólar en Argentina vale 530 pesos más o menos. Así que un short de esto está valiendo unos, ponele, unos $25. Ponele $30. $35 para arriba. Ya no se sabe, en realidad dudo, porque va cambiando el tipo de cambio a diario y estos muchachos van modificando el precio en consecuencia. Bueno, fíjense en ahí, pantalones largos en 42 mil pesos, un jogging 35, 40, las camperas 70 mil, 80 mil, 60 mil. Es una cosa de loco los precios que se están manejando y los productos, salvo algunos. Algunos productos sí son muy buenos y otros son más o menos, y tienen el logo de la marca. Entonces dicen que por tener el loguito ya está, con eso es todo. Pero fíjense en esta campera, es una campera común y corriente, no tiene nada de nuevo, amiguillos. Después hay un mundo interminable de remeras. Más adelante nos vamos a los otros outlets, pues el de Puma abrió. Ya hace unos 10 días abrió su nuevo local en el Soleil y hoy lo vamos a estar viendo en parte. Después vamos a volver a verlo un poquito más, a ver si realmente es outlet, a ver si aparece alguna baratija, pero está un poquito complicado. De todas formas, siempre hay que estar recorriendo porque en algún lugar aparece. Vieron que yo encuentro cada tanto, ya no mucho en buenos precios, pero va saliendo cada tanto algo. Lo que sale continuamente son los sorteos, Recuerden suscribir, dejar un like, un comentario. Hay sorteos constantemente y vienen nuevos sorteos. Entonces siempre estén dejando un like y un comentario. Obviamente suscribir y ya van a estar participando. Zapatillas originales, ropa, gorras. Ya se... los CDs también. Ya se viene un nuevo sorteo de zapatillas. Sí, va a haber dos continuos, dos juntos, dos sorteos de zapatillas juntos. Y bueno, tienen que llegar a los likes, ¿no? Por ejemplo, el de las Ultra Boost. Y bueno, ahí le pedimos un poquito más porque no es joda un Ultra Boost, ¿Qué zapatilla esa Ultra Boost? Y ahora vamos a sacar otra con Boost. Y bueno, vamos a pedir un poquito menos de likes. Pero siempre estén dejando el like y el comentario. Apoyan el canal, es gratis y se llevan un premio. Amiguillos, sigamos viendo. Estamos en el Nike. En este Nike, lo que aparece últimamente, porque ya no es outlet, todas las zapatillas que se te ocurran: retro, Jordan 1 Low, mid, bueno, todo lo que se te ocurra aparece en distintos talles, sobre todo del lado de hombre. Del lado de mujer también está apareciendo, pero sobre todo del lado de hombre y en todos los talles. ¿A qué precio? Al mismo precio que una página web o que un local. Entonces, acá te la llevas polvoriente, sin tapa. Eso es lo que no se entiende. Ahora, están apareciendo algunas que otras zapatillas que no las encontrás más en los locales o en la página web. Entonces, por ese lado que tal vez te aparezca una de esas que justo la estabas buscando o no la pudiste comprar en algún momento y te la llevas, como ser alguna Dunk o alguna cosilla así por el estilo. Bueno, amiguillos, miremos un poco estos Megalodon Now, sigamos viendo precios. Bueno, amigos, ya estamos en el Lacoste, la cosa de locos. Bueno, este local, ¿qué es lo que tiene a diferencia del resto? Alguna que otra remera y pantalón y camisa de muy alta calidad. Claro, son unos números más altos. Por ejemplo,
Una remera puede estar de las buenas 18 mil pesos. En tres cuotas hay 1000 pesos por mes, pero es de mucha más calidad. Esas que están viendo, no, esas son de 14 mil pesos, esas son más o menos. Pero tenés que buscar, y hay algunas que están a 18 mil pesos y tienen el triple de calidad que una de Nike y que una de Adidas y demás. Están espectaculares. Estas que estamos viendo, estas zapatillitas, son pesadas. A eso lo tenés que ir viendo. 19 mil pesos en tres cuotas. Tenés que ir viendo. Bueno, ya estamos en el local de Puma. Este es el nuevo local de Puma. Lo vamos a ver. Otras cosas vamos a ver de este local, porque es bastante grande, en otro video. Tiene cosas buenas. Alguna que otra cosa encontrás. Alguna que otra zapatillita encontrás, sobre todo de mujer. Pero el local sí. El local está muy bueno. Está espectacular el local que hicieron. Se parece a un outlet de Estados Unidos. Pero no tiene gran cantidad de producto. ¿Ven? Es más de lo mismo. Es lo mismo que estaba antes, en más cantidad. O sea, no mejoró mucho. Por ejemplo, los productos que tenés en Unicenter, a precios más caros, obviamente, ni cerca a lo que aparece acá. Lo que aparece acá, no sé de dónde lo sacaron, porque no lo encontrás en ningún local. Se ve que son remanentes que le van quedando, muchos remanentes. Y bueno, acá aparecen después de un tiempo. Esto yo no lo había visto. La mayoría de estas cosas no la ves en ningún shopping, en ningún lugar. Pero bueno, es como todo. Por ahí revolves y terminas encontrando algo. Así, con el tiempo, yo he encontrado campera, remera, pantalones a mitad de precio y excelentes, ¿no? Aparecen cada tanto. Entonces hay que seguir yendo para ver si encontrás uno de esos ítems espectaculares. Una cosa que acá zafan son ropa interior de hombre, zafa. Creo que están como 6 mil pesos cada uno, los boxers. Están buenos, sí, dentro de todo, sí, están bastante bien. 6 mil pesos, ¿no? Y bueno, ¿qué crees? Por 6 mil pesos tienen que estar buenos, porque si no. Bueno, y esta es una de las zapatillas que estaba abajo de 30 mil pesos. Tienen alguna que otra zapatilla abajo de 30 mil pesos. Entonces vos decís, y capaz que está para llevar. Había una suede en 24 mil, si no me equivoco. Y claro, era clarita. Posiblemente con la, se te ensucie porque era una gamuza muy clarita. Pero que estaba linda, en un precio módico, 22, 24 mil. Yo me acuerdo que la Pokémon salió en 24, 26 mil. Y no se podía creer, porque la suede está en 34 mil, no baja a 34 mil, amigos. Lo que no baja, la cantidad de gente que va al patio de comidas, es impresionante. Esta es la vacación de invierno. Yo no sé si la gente se fue un poquito de vacaciones. Les soy sincero, había menos gente que otras veces. No entiendo por qué. No lo sé por qué, pero bueno, por lo general la gente va al patio de comida y lo estalla, ¿eh? Amiguillos, este es el Vans. El viejo local de Vans, que es este mismo, pero años atrás, tenía de todo igual que ahora, pero te hacía un 2x1, te hacía un 30%. Esto dejó de ser outlet y vende como cualquier local. Uno de los locales más lindos de Vans es el que está en Alto Palermo. Está en el piso de arriba de todo. Tiene de todo ese local, está buenísimo. Y después hay otros, Rip Car, Billabong, pero ese de Vans tiene de todo. Y bueno, ese es un local chiquito, se llena. Amiquillos, la verdad que una cosa de locos lo que era antes el Vans, y nadie se daba cuenta. Como siempre suele suceder, lo mismo con Converse, estaban regalando y nadie llevaba porque había abundancia. Y de un día para el otro cortaron la canilla. Entonces siempre está bueno llevar un par, una armera, una de esta, una de la otra, porque después le duplican el precio. Así ha pasado y así va a pasar, amiguillos. Después del Puma, del Lacoste, del Vans, me fui al Open Sport a ver si aparece algo.
tiene toda una sección de oportunidades, de esto, del otro, pero la verdad que no apareció mucho. Siempre hay que estar dando una vuelta igual, nunca se sabe qué puede aparecer. Cada tanto te aparece algo, pero a un precio elevado. Y bueno, la termina dejando. La cosa en estos locales para mí es encontrar algún pantalón, alguna remera en precio. Así solía suceder en el pasado. Y hoy está un poquito más complicado, pero cada tanto aparece. Entonces hay que darse una vuelta y ver qué pasa. Acá te aparece mucho de Loto, mucho de Topper y otras marcas. Y a veces están buenas. Entonces no está de más darse una vuelta, amiguillos. Bueno, los dejo viendo un poco de precios. Recuerden suscribir, dejar un like, un comentario. Participen de los sorteos, amigos. Esto es Megalodon Now, la versión outlet. Nos estamos viendo, quién sabe, en la Salada, en Avellaneda, en algún lugar donde aparezca alguna baratija, algún salchipapa. Nunca se sabe, hay que estar recorriendo continuamente por si aparece algo.